41 proyectos de centros educativos del Circuito 01 fueron expuestos en la Feria Científica y Tecnológica que se llevó a cabo en la Unidad Pedagógica Rafael Ángel Calderón Guardia. Los estudiantes sacaron toda su creatividad para llevar los mejores trabajos a esta exposición. Veamos algunos de los trabajos que buscan clasificar a la Feria Científica Regional. La fibra óptica, muy usada en estos días por los medios de comunicación, fue uno de los trabajos más llamativos. Lo bueno de usar fibra óptica es que no la afecta la humedad, la temperatura ni los campos magnéticos, pero sí hay tres factores físicos que sí la afectan: la refracción, reflexión y atenuación. Este otro trabajo llamó la atención porque una masa gelatinosa puede ser atraída por un magneto. Bueno, el proyecto trata como de una masa magnética. Aquí tenemos un ejemplo. Esto es como una masa magnética y es atraída, ¿no?, por las llenadoras de hierro. Yo tengo aquí de la gris de color y aquí algo así queda sin medidas, así es. Bueno, los ingredientes son bórax, goma. Yo la goma la traje en bolsitas. Y en tiempos en el que el reciclaje es muy importante, un proyecto de estos llama la atención. Okay, yo hice este proyecto para ayudar al medio ambiente, para que todas las personas tengan una visión de lo que uno puede hacer ayudando al reciclando. Y este proyecto consiste en el proceso de reciclado del tetrabric, que se llama repulpado o hidropulpado. Este proceso consiste en llevar los empaques a un tambor entre 15 y 45 minutos. Un tambor es una olla muy grande. Luego las fibras de papel, por tanto que se mueve, van a quedar flotando en el agua y las de aluminio y polietileno van a quedar aparte. Para los organizadores de este tipo de eventos, la motivación y creatividad de los jóvenes a la hora de realizar estos trabajos es muy valiosa. Demostrarse a ellos mismos y al mundo que son capaces de presentar proyectos y aportar conocimientos científicos e intentar así solucionar sus propias inquietudes, atender sus propias inquietudes y también ir más allá. Pienso que también solucionar los problemas que ya nos están aquejando. Estamos en manos de los jóvenes, por eso el Circuito 01 abre un espacio. Nos engalana sobre todo a nosotros, los educadores de vocación, que en realidad lo que buscamos es precisamente satisfacer las necesidades y las necesidades tecnológicas, en este caso de los muchachos. Estamos en la era de la tecnología y es muy importante que nosotros, los adultos encargados de formar a estos muchachos, pues abramos las oportunidades para que ellos se demuestren y se desarrollen. Me siento honrado de que el circuito y el Comité de Feria Científica de nuestro Circuito 01 me haya tomado en cuenta para estar presente en este hermoso acto y en esas actividades, pues uno da gracias a la vida. 10 de los proyectos se clasificarán a la final regional que se celebrará en las próximas semanas.